Buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Marengo y sean bienvenidos al escenario del debate 2020 de la materia Expresión Idiomática y Oral del ICET 18. Este debate está siendo transmitido a través de Google Meet, siguiendo el hilo histórico de nuestra institución de abrir el debate a las más diversas y variadas ideas y dándole continuidad a la tradición de esta cátedra, presentamos hoy un debate de máximo interés. El tema de esta tarde es el impuesto a las grandes fortunas. En los últimos meses, en el país, pero ya con anterioridad en muchos países del mundo y de Europa, especialmente, se baraja la idea de cobrar un impuesto a las grandes fortunas para intentar sobrellevar las enormes crisis fiscales que sufren los estados en todo el globo. Particularmente en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández anunció primero y envió al Congreso después un proyecto de ley llamado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado con el fin de recaudar unos 300 mil millones de pesos para paliar las consecuencias de la pandemia en sectores vulnerables. La presentación de este proyecto avivó voces contrarias a la implementación del impuesto, amparándose mayormente en su inconstitucionalidad. Alrededor de esta temática, entonces, rondará el debate de esta tarde. Como ya conocen, el formato está basado en dos grupos de tres personas que debatirán, en este caso sobre el impuesto a las grandes fortunas, con un espacio de 3 minutos cada uno para exponer sus ideas. Voy a presentar a los dos grupos. Por el lado a favor de la implementación de este impuesto tenemos a Luciano Brunetti, Emilia Rosas y Natalia Laujero, mientras que por el otro lado, en contra de la implementación del impuesto, tenemos a Celeste Celis, Lucía Tótoro y Maximiliano Aidar, todos ellos estudiantes de periodismo. Sin más preámbulos, esperamos que el debate sea de interés y lo puedan disfrutar. Vamos a comenzar con el grupo que está a favor. Vamos a comenzar con Celeste Celis, si está preparada. Sus 3 minutos comienzan ahora. Perdón, es en contra, desviado. A favor está Luciano Brunetti. Perdón, me equivoqué. Exactamente. Bueno, empezamos entonces con Luciano Brunetti. Si estás preparado, tus 3 minutos a partir de ahora. Sí, Lautaro. Buenas tardes. Cabe destacar que esta iniciativa sobre el aporte solidario y extraordinario establece una contribución por única vez de quienes cuenten con una fortuna de más de 200 millones de pesos. Este proyecto se ve reflejado solo en 12 familias en nuestro país, a raíz de la emergencia causada por el coronavirus. Este es un proyecto muy importante para nuestra economía, ya que de acuerdo a lo que han expresado las autoridades, el 20% de lo recaudado se destinará a la compra y elaboración de equipamiento e insumos críticos para emergencia sanitaria, otro 20% para las pymes, un 15% al programa para el desarrollo de los barrios populares, un 20% a becas al programa integral de becas Progresar y un 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural a través del ENARCO, que es la empresa pública argentina del sector y energético. Debido a esto, considero atinado dar los siguientes para quienes piensan que solo en nuestro país se toma una medida de estas características. Por ejemplo, el impuesto a las riquezas en Argentina pesan o tienen un impacto en el sector empresarial del 5,3%, mientras que en países como Brasil o Chile pesan un 7%, en Francia un 10,9%, Israel un 11,6%, Alemania un 12,2%, Estados Unidos un 12,4%, Italia un 13,4%, Canadá un 15,4% y Australia un 15,9%. Esto como para citar algunos de los países en donde queda reflejada la importancia de una mejor distribución del dinero. Por otra parte, sabemos que el capitalismo siempre ha fallado por varias razones. Una de ellas, sin lugar a dudas, es porque la riqueza no se distribuye de una manera justa. Es por eso que vemos en este aporte extraordinario una posibilidad que se presenta para que de una vez por todas, los que más tienen, y de seguro mucho de eso que han conseguido,
o en base al trabajo y el sacrificio de los que menos tienen, dejen de lado ese gran egoísmo y mezquindad que tanto daño provocan para demostrar que se puede lograr un país más justo y solidario. Muchas gracias. Muy bien, Luciano, te quedan algunos segundos, no sé si lo querés aprovechar. Si no, no, continuamos. Creo que lo que dije es suficiente. Bueno, gracias, Luciano. Muy bien, ahora sí, vamos a ir por el lado entonces que está en contra de la implementación de este impuesto. Le vamos a dar la palabra a Celeste Celis. Tu tiempo empieza ya. Buenas tardes. Antes que nada, saludarlos a todos y a todas. El proyecto que propone Máximo Kirchner y Carlos Heller se denomina Aporte Solidario Extraordinario, y como bien dijo Lautaro y Luciano, bueno, sí, establece que el pago sea un aporte obligatorio, en realidad, y por única vez sobre el patrimonio de las personas superior a 200 millones declarados hasta el 31 de diciembre del año pasado. En Argentina, lo más fácil es sacarle recursos al sector privado para dárselo al sector público, que como cada vez gasta más, nada le alcanza. Y como el sector público no baja sus gastos, siempre hay que apretar al sector privado para poder solventarlo. A partir de este monto se aplicaría una alícuota progresiva que iría del 2% al 3,5% según las riquezas de cada ciudadano. Esto se trata claramente de un nuevo impuesto, por más que le quieran poner el nombre que sea. Este aporte solidario, que de hecho de solidario no tiene nada, tiene todos los elementos de cualquier otro impuesto. Es de pago obligatorio, coactivo y tiene el fin de solventar el gasto público sin una correspondencia directa sobre el contribuyente. Que sea por única vez, no quita que sea un impuesto. Y por eso le cabe todas las garantías que otorga nuestra Constitución a estos contribuyentes. De aprobarse este proyecto, se estaría afectando garantías y principios constitucionales, sin dejar de nombrar que de aprobarse también estaría incitando a los contribuyentes a evadir sus declaraciones por miedo a que esto vuelva a pasar. En un país donde lleva más de 15 años de estancamiento, no podemos jugar con quienes invierten y generan puestos laborales. Debemos cuidar su esfuerzo de lo que tienen, de haber hecho el sacrificio en generaciones anteriores en su familia para tener hoy en día o lo que es una pyme o una empresa. Después nos preguntamos por qué no hay inversiones en la República Argentina. Esto sucede porque no hay ninguna regla ni ley que se mantenga un año y porque la misma gente que va a tener que pagar este aporte contribución ya le subimos otros impuestos. Y también sobre bienes que tienen en el extranjero. En la Argentina está mal ser exitoso, o podemos decir que el gobierno cree que los ricos son los malos, que lo que está mal es tener una pyme, donde quizás en todos estos meses de pandemia ni siquiera se puede trabajar, están sobreviviendo como pueden. En cualquier otro país podrían haber tenido más beneficios y menos castigos. Muy bien, gracias Celeste. Le recordamos a la audiencia entonces que estamos en el debate de la materia expresión idiomática y oral del ICET 18 del año 2020. Luego de este programa habrá otro debate, también transmitido a través de Google Meet. Los invitamos a quedarse. Vamos a seguir entonces con el debate. Estamos debatiendo la implementación del impuesto a las grandes fortunas, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo, a partir de las diferencias y la desigualdad creciente que vemos en todo el mundo. Vamos a continuar entonces con el grupo que está a favor de la implementación de este impuesto. La palabra la tiene Emilia Rosas. Si estás lista, tus 3 minutos comienzan ahora. Nos parece razonable en este contexto de pandemia aquellos que tienen un patrimonio o han tenido una inflación significativa en los últimos años puedan hacer un esfuerzo adicional para que otros argentinos puedan sobrevivir la pandemia. Las experiencias de distintas partes del mundo que hoy se están debatiendo tienen antecedentes que reivindican la cuestión de la solidaridad en contextos donde alguna particularidad de este país amerita y justifica una ayuda entre los que más y los que menos tienen.
El ejemplo más paradigmático es Alemania con el impuesto Solú, que sirvió para la recomposición alemana. Con la emisión monetaria no alcanza, y por eso todos los estados del mundo, sin distinguir sesgo ideológico, han implementado medidas para mitigar el impacto. Se requieren recursos y hay que sacar donde hay, en los sectores más favorecidos de la Argentina. Para reconstruir la economía, la producción, el empleo, es una tarea que necesita el esfuerzo de todos. Es una iniciativa que se viene trabajando a partir de la difícil coyuntura que trajo aparejada el cuidado de la salud para enfrentar la pandemia. Se requieren medidas de este tipo, excepcionales y para aportar al bienestar general a la vuelta a un camino de crecimiento y desarrollo con trabajo y con justicia social. El aporte alcanzará a unas 12.000 personas cuyos patrimonios superan los 200 millones de pesos. Se trata, al fin y al cabo, de poner en pie la Argentina. Esto es a favor de todos, no va contra nadie. Será aplicado una sola vez y los fondos obtenidos se invertirán, como dijo antes mi compañero, en equipamiento médico, en mejoras en la infraestructura y la calidad de vida de los barrios populares, en apoyo a las pymes para cuidar el empleo, en aumentar la producción y distribución de gas, y en el relanzamiento del programa de inclusión de jóvenes y empresarios. Muy bien, Emilia, te quedan varios segundos. No sé si querés hacer uso de ellos para decir algo más. No, está bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el debate. Tiene la palabra ahora por el grupo que está en contra de la implementación de este impuesto, Lucía Tótoro. Si estás lista, Lucía, tus 3 minutos comienzan ahora. Bien. Acá tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que son centrales. En principio, el sistema tributario de un país debería tener como única finalidad recaudar los fondos necesarios para que el Estado pueda funcionar y llevar adelante sus funciones básicas. Dado que todo impuesto restringe el derecho de propiedad de los individuos que conforman ese Estado, la recaudación impositiva debería realizarse buscando causar el menor daño posible. De allí es que nuestra batalla cultural es no solo contra la voracidad fiscal, sino también contra el acoso fiscal. Las últimas décadas fueron testigo de 2 fenómenos sumamente negativos para el derecho de propiedad de las personas, aunque uno más nocivo que el otro. Por un lado tenemos el uso de impuestos para promover o desalentar algunas conductas como fumar, contaminar el medio ambiente, utilizar dinero en efectivo, y por el otro lado tenemos el uso de impuestos para redistribuir la riqueza en nombre de la justicia social. El gravamen que se conoce internacionalmente como impuesto a la riqueza, que en algunos países se denomina como impuesto al patrimonio, impuesto a los bienes personales, no sirve para recaudar, no crea incentivos adecuados y además no promueve la distribución de la riqueza, sino todo lo contrario. No sorprende en este punto que la cantidad de países de alta distribución, de alta tributación pertenecientes a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que cobraban este tipo de impuestos, se haya reducido notablemente de 14 en 1996 a solo 4 en 2017. Como se postuló previamente acá, estos impuestos disminuyen las inversiones y por ende el crecimiento de la economía, la productividad y los salarios, sumado a que tienen históricamente una baja tasa de cumplimiento. Y en época de tasas bajas a nivel global, como es la que estamos atravesando hoy en todo el mundo, este impuesto a la riqueza se volvería realmente confiscatorio. Por último, y a modo de reflexión, acá por ejemplo no se ha mencionado el caso de Irlanda, que desde que redujo el impuesto a las ganancias corporativas hasta el 12,5% actual, ha crecido de manera descomunal. Me parece que es necesario que tengamos en claro que los impuestos altos no necesariamente implican que la recaudación fiscal lo sea. Muy por el contrario, los impuestos altos generan incentivos para la evasión fiscal,
y los bajos para la inversión y el consumo, lo cual implica justamente, por lo general, una mayor recaudación y también un mayor crecimiento para el país del que se trate. Ya para cerrar, debemos entender que siempre el derecho de un individuo vale más que la necesidad del estado en el que vive. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lucía. El gobierno español subirá los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos para financiar el gasto social y en infraestructuras que busca para sus presupuestos de 2021. Como vemos, esta no es una problemática solamente nacional, se discute también en todo el mundo. En Argentina particularmente, el proyecto presentado por el gobierno nacional no ha sido desarrollado o no ha avanzado en las negociaciones del Congreso y se ve qué pasará luego de la votación del presupuesto 2021. Vamos a escuchar las últimas dos intervenciones de la noche del debate. Los invitamos luego a seguir con nosotros porque está el debate del otro grupo también para ver. Si estás lista, Natalia, a favor de la implementación del impuesto a las grandes fortunas, tus 3 minutos comienzan ahora. Bueno, muchas gracias, Lautaro, y agradezco a toda la audiencia esta posibilidad de debatir este importantísimo tema para poder paliar un poco los efectos que tiene la pandemia, sobre todo en nuestro país. No me queda más que hacer una corta síntesis sobre todo lo que han expuesto mis compañeros y, por supuesto, plantearlo desde el lado de estar a favor de este aporte solidario o extraordinario a las grandes fortunas. Para hacer una breve síntesis, les digo que en una sociedad en la que al menos 4 de cada 10 personas son pobres, 1 de cada 10 es indigente y en la que el derrumbe de la actividad económica llevó en los últimos meses a una fuerte caída del empleo, más la recesión existente de los últimos meses, esto se sumó al efecto de la pandemia y es un contexto más que considerable para poder apoyar y plantear el proyecto de ley para crear este aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, conocido también como impuesto a las grandes fortunas o a las grandes riquezas. Si bien el argumento se basa en que quienes más tienen hagan una contribución adicional a sus obligaciones tributarias en tiempos de crisis, el proyecto es muy resistido y cuestionado por especialistas, tributaristas y empresarios. Así lo pudimos ver en este panel. Sabemos que si bien se plantea la posibilidad o la inquietud de que es un impuesto, también se trata de darle otro nombre y que también podemos pensar desde el otro lado que menoscaba las garantías previstas por la Constitución en cuanto al principio de la no confiscatoriedad. También es cierto y de gran peso social que el mismo tiene objetivos, como lo dijeron mis compañeros, identificados y precisos para poder paliar y aliviar la situación crítica que está atravesando nuestro país. Según un informe de la AFIP, este impuesto alcanzaría a no más de 10.000 personas. Las más ricas del país, según sus declaraciones al fisco, y acá le tengo que hacer una corrección a Celis, en donde las declaraciones, si bien anteriormente, antes de la reforma del proyecto, era hasta el 31 de diciembre, ahora se postergó o se alargó hasta momentos antes o días antes de su sanción. Se podría recaudar aproximadamente a 300 millones de pesos. Estaría destinado a la prestación del servicio de salud, becas Progresar, a las pequeñas empresas, exploración y producción de gas natural. No es menos importante que la imposición quedaría en cabeza de personas y no de empresas. Estamos en tiempo. Le voy a pedir unos minutitos, unos segunditos más, si puede ser, para cerrar. Para concluir, entonces, en el debate quiero destacar que este aporte impuesto es de carácter absolutamente excepcional, se justifica por el contexto en que estamos inmersos. Muy bien. Y que los fondos... Gracias, Natalia. Gracias. Gracias. Disculpa que te tenga que cortar, pero tenemos un protocolo que seguir. Muy bien, para finalizar entonces el debate 2020 de esta cátedra, al menos de nuestro grupo, le vamos a dar la palabra a Maximiliano Aydar. Está en contra de la implementación de este impuesto y si estás listo, Maximiliano, tus 3 minutos comienzan ahora.
Buenas tardes, señor moderador, buenas tardes, oyentes, televidentes, compañeros y compañeras. A modo de conclusión y evidencia con lo que expusieron mis compañeras, solo queda agregar que ni vez acabe que empresarios que ganan su fortuna gracias al fruto de sus esfuerzos, o el de sus abuelos, que han venido desde Europa a traer conocimientos y trabajo, tengan que pagar un impuesto más, perdón, me empiezo de vuelta, puedo empezar de vuelta, bueno, no importa, perdón, tengan a sus que ganan el, bueno, voy a arrancar de vuelta, y si me quedo corto, me quedo corto. A modo de conclusión, y en coincidencia con lo que pusieron mis compañeras, solo queda agregar que ninguna cabeza cabe que los empresarios que ganan su gracias al fruto de sus esfuerzos o el de sus abuelos, que han venido huyendo de la guerra a este país para colaborar con el progreso y que este crezca gracias al conocimiento que traía el viejo continente, tengan que pagar este impuesto. Es como dar la mano al que te da de comer. O sea, algo totalmente incomprensible. El 2% de la población no puede subsanar lo que los políticos vienen haciendo mal hace décadas. Ellos administran el país, nosotros, los empresarios, somos los que tenemos que subsanar lo que ellos vienen haciendo mal. Me parece algo totalmente incomprensible. El sector privado da trabajo y por eso paga demasiados impuestos. Estos, impuestos a las ganancias, impuestos al valor agregado, impuesto a la ganancia mínima, impuestos especiales, impuestos a los bienes personales, impuestos de débito y crédito bancarios y operatorios. ¿En serio queremos hacerle un impuesto más? En momentos de crisis, el mundo empresarial siempre estuvo dispuesto a ponerle el hombro para salir adelante y hacer una nación pujante. Por eso, se abren fábricas, se producen materias primas, se trabaja la tierra, se producen granos para generar divisas, etcétera. Más no se le puede pedir a este sector. Nos oponemos porque la mayoría de estos impuestos que se implementaron llegaron para quedarse y terminaron yendo de la contraria con la economía. Y para darle un debate para nosotros incomprensible, quería decir las últimas palabras. El sector privado, que es el que da mayor empleo en el país, es castigado por el Estado con todos estos impuestos. Esto va a dar inicio para que las empresas migren a países limítrofes o terminen cruzando el charco. Así que solo que ayudemos a los que ayudan. Sí, disculpen mis estresos. Luciano, estás muteado. Perdón. Lautaro, sí. Muy bien, les decía, gracias Maximiliano y gracias a todos por haber participado del debate. Han tenido su tiempo para exponer sus ideas. Ahora a todos aquellos que están viendo a través del Google Meet tienen la posibilidad de sacar su propia conclusión, sobre todo porque son estudiantes de periodismo y tienen que investigar e ir al hecho para saber cuál es la veracidad o cuál es la mejor posición, en este caso, para paliar la crisis que vive el país. Necesitamos tener los mejores recursos para poder hacerlo. Sin más tiempo que nos dé la cátedra, le vamos a dar el espacio al otro grupo para hacer su debate. Les agradecemos a todos por estar ahí y nos vemos si no tenemos que recursos.